Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia también en tu vida cotidiana. La gerencia se aplica en todo y sobre todo en nuestro propio cuerpo. Nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Por eso nos acompaña en este ciclo dedicado a la salud, la gerencia de la salud, Beatriz del Olmo, experta en materia de fitness, para que apliquemos el fitness financiero. Bienvenida, Beatriz, nuevamente aquí a Gerencia para Todos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy yo les vengo a hablar sobre las sentadillas, porque es un ejercicio muy completo que trabaja simultáneamente todo tu cuerpo. Ahora, vas a hablar de una sentadilla especial que todos podemos comenzar por ahí. Un ejercicio básico con la ayuda de una silla. Sí, todos podemos comenzar a hacer sentadillas sentados en una silla. Colocando la espalda recta, vamos a levantarnos y sentarnos de esa silla repetidas veces. ¿Cuántas? Unas 10 veces para comenzar. ¿Hacemos cuántas series de 10? Podemos hacer 4 series de 10, de 10 repeticiones para comenzar. ¿Qué ejercicio, ese ejercicio nos permite desarrollar qué tipo o qué musculatura localizada? Este es un ejercicio funcional y trabajamos, aparte de las piernas, cuádriceps, glúteos y femorales, también trabajamos la zona abdominal. Excelente, porque hay muchas personas que tienen el objetivo de mejorar su zona abdominal, que es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque es el centro de tu cuerpo. De ahí sale todo el equilibrio, de ahí sale... Ese es el centro de tu cuerpo, de ahí sale absolutamente todo. Es muy importante que desarrollemos los abdominales, no solamente por razones estéticas, sino también por razones de salud, ¿correcto? Por razones de salud, correcto. Eso nos ayuda a evitar lesiones. Entonces vamos a repetir el ejercicio, por favor. Ok, nos sentamos en una silla con la espalda derecha y nos vamos a levantar y sentar repetidas veces. Preferiblemente intentaremos hacer 10 repeticiones, 4 series. Esto es fitness financiero, gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Síguenos a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y a Beatriz del Olmo. Como arroba BEA868. Aplica la gerencia en tu vida productiva. La gerencia se aplica en todo. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán.
es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goben, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el École des Études Commerciales de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.